mañana. Hay una historia que vamos a contarles a continuación. Ayrton Luera tiene los detalles de este caso, porque hay un joven que es acusado presuntamente de violar, de agredir sexualmente a una mujer, ¿no? Esto ocurre en Huánuco. Él ha sido finalmente liberado. ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde inicia esta historia? Él se encuentra con este joven y con su familia para que nos dé mayores detalles. Ayrton, contigo. Así es, Claudia, ¿cómo estás? Miguel Ángel, Bernal Cruz, este joven de 20 años vuelve a sentir el calor de su familia, los besos de su madre, los abrazos de su hermana, luego de 11 días de haber estado detenido por un delito que el día de hoy ya ha sido absuelto. Él tiene el documento aquí en sus manos que ha acreditado su libertad y que ha merecido también que él vuelva a ver la luz del día, compañeras. Él fue sindicado, o bueno, acusado por un presunto delito de violación contra una menor en Huánuco. Sin embargo, ya la jueza ha firmado este pedido y esta absolución. Estamos con él en su primera entrevista televisiva. Está un poco nervioso, claramente, pero más que nervioso, contento. Miguel Ángel, porque ya has vuelto a ver a tu familia. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Buenos Días. Antes de nada, darle las gracias a ustedes por hacer posible mi libertad. Con las pruebas debidas y a mi familia, ¿no? Más que nada, que siempre estuvo ahí, a mis tíos, a mis compañeros. Ahora me siento más tranquilo, me siento más en paz ahora que estoy aquí en casa, ya no en la carceleta donde me encontraba con las personas que estaban ahí, ¿no? Compañeras, esto inicia el 29 de octubre, cuando Miguel Ángel es intervenido en la calle y se entera en ese momento que él tenía un pedido de requisitoria por presuntamente haber abusado de una menor. Te enteras en ese momento y a partir de ese momento tu vida cambió completamente, Miguel Ángel. Sí, de hecho cambió bastante. Bueno, me sentí excluido, ¿no? Porque cuando me dicen que tenía esa requisitoria, había gente alrededor. Entonces, la policía o el efectivo me comunica de que era de RQ. Entonces, la gente se me queda viendo, ¿no? Y a mí yo me avergoncé bastante. Aunque no lo había hecho, me avergoncé bastante porque la gente como que me excluía, ¿no? Ahí es donde me hacen los protocolos de la detención y me llevan a la comisaría. Compañeras, las están escuchando aquí toda la familia. Sí, gracias. Queremos agradecerle muchísimo a la familia, a Miguel también, por permitirnos estar junto a ellos en este momento. Queremos tratar de entender un poco el contexto también. Los presuntos hechos sucedieron en abril del 2021. Tenemos entendido cuando Miguel era en realidad un menor de edad y además ni siquiera se encontraba en el lugar en el que supuestamente se había producido el abuso. Lo que al parecer habría ocurrido, según la información, y Miguel, tú nos puedes confirmar, es que se confundieron de nombre al momento de inscribir la requisitoria, ¿verdad? Así es. Dicha persona que cometió este delito compartía los mismos apellidos que yo, pero no los mismos nombres. Yo soy Miguel Bernal, Miguel Ángel Bernal, y él era Luis Enrique Bernal Chávez. Que no tiene nada que ver contigo, no es familiar tuyo. No lo conozco. Nunca lo he visto antes, ni mi familia lo ha visto antes. Porque no hemos viajado ni siquiera a Huánuco tampoco, pues. Y no tenemos ningún tipo de conexión con él. Ni vínculo, ni nada. Yo quiero, aprovechando la oportunidad, que nos cuentes un poco qué es lo que han significado estos días, ¿no? Que alguien finalmente esté en custodia policial. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia. Terrible experiencia, dicho sea de paso. Han sido 11 días, los 11 días más horribles de mi vida, la verdad. Porque no me imaginé en una prisión, no imaginé que iba a ser en una prisión ahora ni nunca, ¿no? Porque me gusta hacer las cosas bien. Menos por un caso o un delito como este. Tan terrible. Ahora, Miguel, fue desde el primer día que me detuve. Si nos permites, ¿perdón? Así tan liberado, pero ¿el proceso continúa o ya el fiscal ha dicho que esto se va a archivar de manera definitiva? ¿O excluirlo del...? No, de hecho, yo voy a continuar para poder solucionar mi tema y también solucionar el tema de la menor de edad que fue agraviada, ¿no? Por dicha persona que ahora está prácticamente fugado.
sí. no dan con su paradero. Por eso yo hago un mandado para... Yo pido que la justicia o la entidad policial también tome cartas en el asunto de manera acelerada para poder ayudar a la niña y tanto en mi caso. Bien, Miguel, gracias. Gracias también a las familias. Hemos contado parte de esta historia y gracias a Ayrton Loera por llegar al lugar. Ya 7:44.